You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. Bueno, familia, pues ya estamos todos vestiditos y esta niña de aquí está malita, así que hoy no va al cole. Desde ahí empezó con tos, mocos, ¿verdad? Ella está una semana mala, una semana bien. Una semana mala, una semana buena. Así que nada, voy a dejar a los hermanos en el cole, voy a ir a comprar un par de cosillas que me hacen falta. Para hacer un potaje, sí. Y también voy a pasarme por la tienda de Sara porque ya me llegaron las botas de Julieta, pero mirando por la web creo que no me trajeron la talla 23 sino la 25. A ver, tengo que mirar bien, espero que sea la 23 y no tenga que descambiarlas y volver a esperar. A ver, pues nada, nos vamos y nos vemos en un ratito. Cause the
contenta porque estabas bajando la compra con mamá? No sabes si una eres más camperra, ¿no? Places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps are you going back? ¿Estás contenta con tu bota? Bueno, pues acabamos de llegar a casa. Al final conseguí la bota, menos mal. Aquí están, ya se las puso y todo. Le quedan bien. Le queda un poquito grande, pero mejor, porque como sabe, quiere poner con leotardos, calcetines gruesos y demás. Genial. Y aquí tengo las playeras que se las lavé ayer, pero todavía no se las han terminado de secar y se las voy a poner aquí en el patio. A ver si se termina de secar al solito. Y nada, y son las 11:17 y lo que me voy a poner a hacer es ahora la comida. Voy a hacer un caldo de cilantro hoy. Como ya vieron en el clip, el panetone ya llegó a casa, no me puede faltar, nos encanta. Y este es buenísimo, de verdad que está súper bueno. La crema esa, mirad que a mí el chocolate, yo soy súper rara para el chocolate. Es verdad que esto de aquí, a ver, esta parte de arriba del panetone se lo quito y se lo come Jonathan. Pero esta crema que tiene aquí dentro es que está buenísima. Pero buenísima. Yo no sé si es chocolate o qué, pero es un sabor súper rico. Y nada, compré fruta, verduras, pan. Compré esto que estos San Jacobo. No suelo comprarlos, pero hoy los compré para tenerlos por cualquier cosilla. Platanitos, cojitos, pan de estos de ajo para comer ahora con el caldo de papa. Cogí de estos yogures para los peques, cogí uno para cada uno. Por aquí salen los otros dos. Una malla de 2 kilitos de mandarina. Y cogí estos yogures. A ver, voy a poner por aquí porque se vea contraluz. Aquí así, mejor. Griego de sabor fresa. En vez de comprar los típicos de sabores, compré estos. Dos paquetitos que vienen 6 de fresa. Y a mí me encanta coger cosillas así raras como para comer. Y cogí estos que son como rollitos. Bueno, son como no, son rollitos de pollo y crema de queso. Esto para alguna cena o algún picoteo así de fin de semana. Tiene buena pinta, así que lo voy a hacer. Y había como unos postres también que eran austriacos, pero no los cogí por si acaso. Ya la próxima vez los cogeré. También cogí atún en aceite de oliva. Esto es pone la piara, yo creo que es paté de toda la vida de atún. Porque pone crema de lomo de atún, solo con aceite de oliva. Yo creo que es paté de atún. El cilantro. Zumito. A ver, voy a enseñar así. Las papitas. Y cogí esto, que lo tenían en el Lidl a 12 con algo. Y esta es la que le puedes poner agua y jabón, o yo le voy a poner el líquido del fregasuelo para limpiar el suelo súper rápido. O sea, paso la aspiradora y para no estar llenando el cubo todos los días, pues lo que hago es que cojo, le pongo agua y tal. Sobre todo para el piso de la cocina, que siempre está lleno de miguitas de comida, es el que más se ensucia con manchas de comida y demás. Así que nada. Mira la familia. Uy, ese catarro. Voy a ponerme con esto. Y nada. Que luego está por ahí haciendo de la suya. Yogur de caramelo para mí. Yogur de caramelo para ti. ¿Ya está más tranquila?
Así que nada, me voy a poner con la comida y ya después voy a ponerme a recoger. Hoy también quiero hacer el cambio de mi armario porque ya el de los niños está hecho. Quiero bajar la bolsita esa que tengo arriba en la guardilla con mi ropa de invierno y a ver lo que cojo y lo que no. Y por aquí tengo, he estado ya usando el bolso de que me llegó de la colaboración. El abrigo también, el abrigo me encanta, es como el típico básico de Stradivarius, que es tipo paño, la tela es paño, que no tiene forro, pero a mí me abriga un montón, me lo puse esta mañana y me quedé súper calentita. Y después por aquí tengo un par de camisas, de blusitas y dos vestiditos. Y voy a ir usándolo, probando y ya os voy contando. Y nada, familia, que me voy a poner a hacer ya la comida. Y ya después nos vemos. ¿Tienes calor, lobo? ¿Qué está haciendo el lobo? ¿Está jugando contigo? Despacito, que le hace daño, Juni. No se le pega. Así. A ver, en el vídeo anterior me dijeron que por favor le pusieran una camita al perro. Él tiene su mantita, pero es que se acuesta al lado de la manta. Le tenía la mantita ahí en el salón y pasaba de la manta, no le gusta nada. Pues cuando a lo mejor salgo a llevar a los niños al cole o voy a comprar, sí es verdad que lo dejo muchas veces en el patio, sobre todo por la mañana, o cuando me pongo a fregar el piso, pues lo dejo en el patio, cierro la puerta para que le dé tiempo a secarse el piso y tiene su mantita ahí. Pero no quiere saber nada de la manta. Es un perro muy caluroso. Y anoche teníamos la estufa puesta porque estaba haciendo frío y el perro se me vino a la cocina. No quiere saber nada del calor. Pero tranquila, de verdad que él tiene. Lo primero que hice cuando, bueno, yo no, fue Jonathan. No me dio tiempo a mí de coger y decir voy a coger una manta, sino él mismo cogió la mantita que era de él cuando él era pequeño y se la puso al perrito. Y ahí está, aquí la tengo. Tendida, porque se la lavé, porque esta mañana cogió, se subió encima de la manta y le hizo pis, no sé por qué, se hizo pis encima de la manta, así que se la lavé y ahora se la doblo y se la vuelvo a colocar en una esquinita donde él esté más fresquito y a ver si así se va acostando. Pues nada, ahora sí que sí me pongo con la comida. Pues bueno, ahí ya puse todos los ingredientes, solo me faltaría poner lo que es el huevo. Y listo, puse media cebolla, un tomate, medio pepino y unas cuantas papitas cortadas así, en cuatro. El cilantro y le puse las especias, le puse comino, sal, pimentón. Para que se quede así amarillito, en vez de ponerle azafrán le puse cúrcuma y nada más. Así que ahora le voy a bajar el fuego. Y lo voy a tapar para que se haga más rápido. Y ya una vez que estén las papas hechas, pues ya le agrego los huevos. Y ya estaría la comida lista. Y nada, me voy a poner ahora a limpiar, a barrer y a limpiar los pisos porque la cocina la dejé fregada esta mañana. Que eran platos nada más. Poner otra lavadora y ya está. Bueno, me voy a poner a pasar ya la mopa por el suelo. Voy a abrirlo con ustedes a ver qué tal. A ver si no falta nada. Viene todo aquí en esta bolsita y te viene, imagino que este es el mango que te viene aquí para cuando aprietas pues echas el agua. Aquí donde va el agua y aquí hay más mango, a ver si
esto va así. Sí, esto tiene que ir aquí así. Aquí tiene este pequeño enganche. Prieta pie y se queda bien enganchado, ya no se suelta. Esto se queda así. ¿Qué es? Para limpiar el suelo. Viene con dos mopas, con una de recambio. Yo. Toma esto, estoy leyendo a ver lo que pone aquí. Y esto es para la mopa. Bueno. A ver qué medida tiene. Se puede lavar en la lavadora a 60 grados, pero no se puede ni planchar, ni la secadora, ni el resto de cosas. Y quiero... Me gustaría saber la medida, a ver si me lo pone en la caja o algo. Porque como solo vienen dos de estos, pues cuando ya están hechas polvos que no se pueden usar... La foto tiene esto de aquí. Claro, pues a ver si las consigo por AliExpress o en Alcampo, Carrefour. Y a ver, quiero mirar a ver las medidas y nada, y a probarla. La voy a terminar de montar para ponerme ya al lío. Le puse hasta aquí de producto de limpieza y el resto agua. Ahora ya lo voy a poner, ya lo tapé. Desenroscáis aquí y lo podéis llenar fácilmente. Y ahora voy a ponerlo otra vez en la mopa y a ponerme a limpiar el suelo. Se mete a presión y listo. Bueno, ya terminé de limpiar el piso, cocina, baño y salón. Y yo estaba en la escalera. Sí, tú estabas en la escalera y me sobró toda esta agua que la voy a utilizar después para las habitaciones, para la planta de arriba. La verdad es que me gustó bastante porque para el tema de hacerlo así, a lo rápido, en plan diario, que no vayas a hacer una limpieza profunda. Cuidado, Yuri, te suelta. Hacerlo así en plan diario rápido para quitarte antes lo de encima, pues viene genial. Cuidado, Julieta, te hace. ¡Au! Ya te dije. ¡Ay, el dedito! ¿Ves? A ver, aquí. A ver. Ya está, a ver aquí, venga. ¡Ay, pero lo moví! Quítate los moquitos. Que está, me gusta muchísimo para, ay perdona, me gusta muchísimo para el diario.
se seca el piso súper rápido y ahora con el perro para pasarlo todos los días viene genial, no tener que estar llenando el cubo, jalando por el cubo la fregona, sino pulverizas incluso, le echas el agua con vinagre y el fregasuelo y se te elimina el olor a perro. Yo es que soy una maniática con el tema de los olores y la verdad es que si me volviera a la casa a perro yo ni ya me lo hubiese dicho. Pero claro, entre que antes estaba todo el tiempo limpiando, pues ahora con el perro más. ¿Suénate? Vamos a buscar a los hermanitos. Pues nada, me voy a buscar a los plastas y ya después nos vemos. Bien.